Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Yo me vine a pescar tarariras, 7 y media de la mañana. Vamos a ver si en el día de hoy tenemos suerte, vamos a armar los equipos. Está planchadísimo el dique, la verdad está hermoso. Hoy la verdad está fantástico. Como siempre, cada vez que vengo está hermoso. Se viene el agua, hay que protegerse. Está cayendo granizo, me pegó una en el lomo. Miró, me va a caer una piedra. Y yo acá, firme como talón de oso. Como siempre, cada vez que vengo está hermoso. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, gente, vamos a encarnar con filé de carpa. Hoy me vine preparado para la trucha. Voy a usar una brazolada con doble anzuelo. Estoy utilizando lombriz y mojarra. Bueno, gente, primer pique, tarucha. Hoy me vine preparado. Hermosa taruchita. Bueno. Con lombriz, compa. Estamos con el amigo Alan, que estaba mirando la pesca. Mirá qué lindo. Bueno, la primera de la mañana con lombriz. Bueno amigos, sigo esperando el pique. Si no pasa más nada de fondo, más tarde, después de tomar unos mates, me voy a ir a un zanjón que hay por allá atrás, donde las vi tomar sol en el barro las tarariras. Así que me voy a ir para allá atrás a ver si tenemos suerte. Bueno, ahí estoy teniendo pique. A ver qué es. Con filé de carpa. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos que viene. Ah, mierda, que viene pesado. No me digas. Tortuga. Un tortugón, la puta madre. Igual. Bueno, pero pelea esta, che. Pero ¿qué has hecho, animalito? Déjame mi carnada. Ahí viene. Ahí viene la tortuga lincha. Pero me vas a doblar todo el anzuelo. Abrí la boca, che, que no te lo puedo sacar. Bueno, en breve volvemos. Bueno, ahí se va la bella durmiente. ¿Qué hace? La pongo así porque se queda tranquilita. Y la doy vuelta así. Y se va como loquita. Ahí se va. Bueno, espero que no me molestes más. Y bueno, esperando el pique de tarucha, que quiero sacar tarucha, tararira, tararara. Mirá. Mirá qué mate. 11 de la mañana. Ya en un rato me voy a ir para allá atrás, como le dije hoy. A ver, hay que buscar la tarucha acá, no hay que quedarse quieto. Pero bueno, andan saltando, eso es lo importante. Andan bailando arriba del agua. Y bueno, a la espera, gente. Vamos a seguir tomando unos mates y después seguimos mostrando más. Puta madre.
Y bueno, se me rompió el trípode, gente. Hay que juntar monedas y para el trípode, ¿no? Bueno, amigos, me estoy yendo a otro lugar. Hay que moverse y buscarla. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, la verdad que está muy pantanoso acá. Ya tiene una línea de mano ahí. Las dos cañas de este lado. El otro día venía caminando y estaban tomando sol ahí, las tarus. Así que vamos a ver. Bueno, enganché un palo. Puta madre. Está hermoso. Me estoy empantanando entero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las tarú? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las tarú? Saltan en la orilla. Hacen una pequeña explosión en el barro, pero... pero bueno, paciencia, paciencia. Ya alguna tiene que morder. ¡Vamos! Buena. Muy pantanoso ahí. Otra más. Miren este bichito. Miren las pinzas que tiene ahí. Miró. Tiene fuerza. Mirá qué cacho de pinza. Ahí ya. Me va a agarrar un dedo todo para mostrarle a ustedes. Voy a sacar un par de mojarras. Me quedé sin carnada. Así ya tengo para cuando venga otra vez. Acá es donde pesqué mojarras el otro día. Hay una vieja del agua ahí tomando sol ahora que está más claro. A ver si se alcanza a ver. Eso que está ahí es una vieja del agua. La primera vez que veo una. No sé, no se va a alcanzar a ver. Ahí se fue. Ya las conservo en polenta. Y miren cómo queda. Y de acá al freezer. Y se mantiene el color y no se desarma cuando encarnamos. Es la mejor manera para conservar la mojarra. Y se conserva bastante bien. Mojarrón. Este sí me gusta para la tarde. Bueno, la vieja del agua no sé dónde fue a parar. Entretenerse un rato, mojarrear. Mira, ahí va otra. Bueno, se me rompió el trípode, así que gente, vamos a hacer como podemos. Mira, con una mano hago todo. A ver si la saco con la boca el anzuelo. ¿Qué va a hacer? Se me rompió el trípode. Ahí está. Otra más. Bueno, hoy es mi día.
espectacular. Bueno, mis amigos, ya terminó la jornada de hoy. La verdad que entretenido. Vamos a ver si podemos viajar ahora que hay colectivos. Espero que este video haya sido de total agrado. Buena suerte y buena pesca. Un abrazo a todos. Siempre firme como talón de oso, recuerden.